comentarios breves, porque queda poco tiempo al hilo de lo que dice Carlos. Y también, en este caso, quiero apuntar un poco las incoherencias de la derecha. Es decir, en qué medida la derecha, por lo menos la derecha hispana, ¿no? es incoherente con su propia doctrina, por lo menos apuntarlos para el debate. Uno es el principal. En España, por lo menos a día de hoy, se considera que la derecha es el español. Entonces, España es una más España, todo no, porque es que puede ser una España roja. Puede ser una España tal, pero es que esa España yo no la quiero. Tú sí. Después de que te vas. Es al revés, profesor Bastos, lo que usted está diciendo. No, a ver, me explico. El discurso de la derecha es incluso juntar todas las derechas. Al final. A un partido de izquierda que tiene una bandera de España. Después me escuchas. Si no, me marcha el himno. No, digo que el discurso de la derecha, por lo menos hispano, es un discurso jacobino. Es un discurso que centra sobre todo las cosas, pues eso, la homogeneidad, la unificación de España. Y piden más Estado en Cataluña, por ejemplo. Piden más Estado en otros sitios, más Estado. Es decir, que no. Identifican España con tener más Estado. Y la quieren homogénea. Y no. Pero es un abandono radical de los principios de la derecha clásica, por lo menos. La derecha clásica. Pero no solo aquí, en todo el mundo fue una derecha que luchó contra el jacobinismo. El jacobinismo fue el que creó la idea de una nación francesa, por ejemplo, y después la dividió en provincias y quería que toda Francia fuera igual y tuviera la presencia de Francia todo igual. Esos son los principios de la Revolución Francesa y después de Napoleón que se instauró. Pero son jacobinos y la derecha luchó siempre contra ellos. Siempre. La derecha nace, de hecho, contra eso. ¿No? Cuando decían los jacobinos, la reacción a lo vasco, claro, yo soy la reacción. ¿No? La superstición a lo bretón, decían así también. No, era que ataques que querían una Francia mujer, eso se copió por la izquierda española, que eran los liberales. Los liberales, eso hay que recordar, los que sepan historia tienen que saber. Los liberales eran la izquierda y a veces la extrema izquierda, aún no había marxismo de aquella. A derecha eran los tradicionalistas y los carlistas, los que defendían pues, el viejo orden. La no existencia del Estado, porque el Estado español lo crearon los liberales también, sino que defendían formas políticas, hombre, tampoco, más personales, no de forma abstracta, era más en plan monarquía, o defendían otro tipo de formas, órdenes espontáneos, o una especie de construcción hispana tradicional, ¿no? Y contra eso se levantan los liberales, que es la izquierda. Que quieren homogeneizar e igualar. Sí. Quieren igualar todo el país. Como en Estrasburgo, que cortaron la campana, la iglesia de la catedral, le quitaron la cúpula. ¿Cómo se llama? Le quitaron el campanario para que fuera igual que los demás edificios. Porque querían todo igual. Y esto, no sé por qué extraña cosa. En España se da una inversión con lo que se da en el resto de. Casi en el resto de Europa. En el sentido de que es la izquierda la que defiende supuestamente la nación y es la derecha que defiende el jacobinismo. Es una cosa muy extraña, porque podemos ver, por ejemplo, en Inglaterra, un país absolutamente de derecha, conservador, tolera perfectamente un referéndum de secesión en Escocia, sin inmutarse. Porque está en la tradición más o menos conservadora del pueblo inglés y está en el pensamiento de los conservadores, desde Kirk a otros que explican este tipo de cosas. Que está bien que haya tradición, que haya culturas, que haya división de poderes, incluso que haya muchas comunidades en competencia, ¿no? Es una cosa que desde siempre tuvieron los. Pues, es normal que en su momento la derecha hispana apoyara la secesión de Estados Unidos. Hasta la apoyó el Papa, por eso digo, ¿no? La secesión del sur. No por motivos de la esclavitud, sino por motivos de este estilo. Tenían derecho a la secesión. Es decir, esa era la derecha. La derecha clásica, normalmente en Europa, son los partidos de derecha los que más simpáticos son con este tipo de cosas, son los partidos de izquierda los que más reacios son este tipo de cosas. Aquí en España eso se abandonó, y si se abandonó, repito, por principios, no creo que tiene que ver con el. Yo creo que fue el. Bueno, en parte Cánovas y después creo que fue el franquismo. El franquismo lo alteró todo. El franquismo era una ideología extraña, en el sentido de que. Es de derecha en el sentido de que defendía el orden y la propiedad, pero después era muy. Tiene un toque fascista, y el toque fascista es un toque jacobino también, es un toque de unidad, ¿no? Entonces no, es una derecha, una cosa extraña,
que después hereda, porque más o menos los sucesores, estoy diciendo que sea lo mismo, los sucesores de las fuerzas franquistas son la derecha hispana, los sucesores de la oposición al franquismo es lo que se le llama izquierda, en España. Pero claro, se abandonan los principios tradicionales de lo que es la derecha. Uno de ellos es el jacobinismo, ¿no? Y el jacobinismo siempre fue todos los partidos tradicionales lucharon contra eso y defendían pues, los derechos de los reinos, los derechos de los fueros. Recuerda una cosa, y nunca me canso de decirlo. Rojas decía que el fuero es la principal aportación de la teoría política hispana de todos los tiempos. Donde hay fuero no entra el Estado. Digo, ahora se ve a muchos partidos supuestamente quieren atacar los foros, quieren atacar este tipo de cosas, y cuando son fruto de la tradición hispana, y se incorporaron con la Constitución española por fruto de la tradición hispana. ¿O quién defendía los fueros? ¿Quién peleó por él? ¿Fuera de izquierda acaso? Bueno, otros elementos. La propia visión, por ejemplo, la adopción por parte de las derechas del discurso económico y social pues de la izquierda, y sin dar batalla. En el ámbito económico, antes Carlos hablaba una cosa, no es que de la pobreza, ¿no? El discurso de la derecha tiene que decir, no, nosotros no queremos más política social, queremos que haya menos pobres. Ojalá el gasto social fuera cero. Quiere decir que nadie lo necesita. Eso sería el discurso de la derecha. Mientras no lo haya, pues a la derecha tenemos una mano, una cosa así. Pero nuestro objetivo debería ser que hubiera cero gasto social, porque hay cero pobres. Ese sería el objetivo de cualquier gobernante. Y mientras tanto, pues ya echaremos una mano, ya veremos. Ese sería un discurso un político pragmático. Pero no, al revés, no. Más gasto social. Y llegan los presupuestos de los partidos de derecha, pero eso, bien, te gastamos 50 mil euros más gasto social. Gran blog. No parece que pasen más pobres en España, que hace falta más gasto, no me explico. La lógica tiene que ser al revés, que todos los españoles fueran ricos y que nadie necesitara de ayuda. Eso sería lo ideal o lo objetivo. Pero no presumir al contrario, presumir de que gastamos más que nunca. Digo presumir, ¿no? Que por desgracia, este año más pobres hay que dar más. Pues después también podías decirlo así, ¿no? No, todos orgullosos, aún en tiempos de bonanza. ¿No? Entonces, claro, es asumir por completo el discurso social de la. El discurso social. Y social y cultural de la izquierda, que el Estado no solo es bueno, sino que es bueno que simplemente que el Estado sea más social y que gaste y que intervenga y haga un montón de cosas. Pues no digamos del discurso. Del discurso pues, ya económico, pues, ya no hablamos ya ni minarquistas, ya me gustaría a mí que fueran minarquistas. Ya firmaba yo por el minarquismo mañana. ¿No? Ahora mismo firmaba por el minarquismo. ¿Qué pasa? Que no asumen el discurso total del intervencionismo, de la subida de impuestos, de la regulación. De lo que le gusta a Oscar de Lima es de más I, más L, y más... ¡Tatá! ¡Mis Nisangles! ¿Cómo? ¡Spillovers! No, todo ese discurso de que es el Estado que tiene que fomentar las ciencias, la cultura tiene que ser una función del Estado, o sea, no dicen vamos a ver cómo podemos hacer esto, ni siquiera cambian el discurso, vamos a ver cómo, como antes decía, a ver cómo podemos hacer para que la prestación social de los pobres o de los necesitados pues la haga, por ejemplo, la sociedad civil. O a ver cómo podemos hacer para que lo hagan las iglesias, las masonerías o cualquier grupo organizado que se encargue de la sociedad civil de esto. ¿Cómo podemos hacer para fomentar la sociedad civil? No, todo lo tiene que hacer el Estado. Tengo que presumir así. Entonces, están presos de una especie de discurso socialdemócrata. Y yo, que más critico ya para acabar, no es... A ver, yo... Fui alcalde, es al más de política que yo en ese aspecto. Yo entiendo que el político pragmático no puede entrar con estos discursos, ni van a una sección, se lo entiendo yo perfectamente. Está ahí llego, ¿no? Y entiendo que hay que hacer un discurso pues, más vendible. Pero lo que no entiendo es que porque no dan ningún tipo de guerra cultural, no dan ningún tipo de combate por las ideas, ¿no? Combate, simplemente decir, mira, pues esto lo queremos hacer de otra forma, porque tenemos que seguir plegados al discurso socialdemócrata, y que no den guerra en ninguna parte, sino que van asumiendo lo que hacen las izquierdas de forma más lenta. Digamos que ellos son gestores como más moderados de lo que hace la izquierda, pero lo hacemos gestionamos la izquierda con más sensatez, ¿no? La hacemos sostenible, por decirlo, ¿no? ¿Eh? En vez de decir, no, vamos a ver, hay esto, a ver cómo podemos hacer para que esto no sea así, ¿no? A ver, ya sabemos que hay que garantizar estas pensiones, a ver cómo podemos hacer en el futuro, o a ver vamos a poder, cuando la gente empieza a ver sus cosas, cómo podemos ahorrar de aquí a allá, o podemos plantearlo, discutirlo, ¿no? Yo creo que
Y la derecha política prácticamente no planta, no planta cara en estos ámbitos. Planta ámbito a, un, a la derecha económica, a alguien, tal, de vez en cuando, ¿qué? Vox un poco. Vox en algunos aspectos, sí. Sí, sí, es verdad. En algunos aspectos. Planta algo de cara. Planta algo de cara cultural, pero hago otras cosas. Es lo más jacobino que hay. No, porque es una contradicción, en mi modesta opinión, porque es un partido que supuestamente de porque pues, asume el planteamiento izquierdista del Estado más radical, izquierdista, muy izquierdista. Que critica a Ciudadanos por afrancesados, pero sí. Ellos son defensores de una idea francesa totalmente. ¿Cómo? Totalmente. La de España de ellos es francesa, de todo. Es mi modesta opinión, lo poco que yo sé. ¿No? Claro. Entonces digo, que no hay un cierto debate, hay un debate a lo mejor en la historia. En la historia sí que por lo menos aún ve, no, en los libros de historia aún ve, se ve ciertos, que hay ciertas cosas así. En otros ámbitos hay muy poco combate. A lo mejor en el ámbito de la economía también. En el ámbito de la política social, desde luego, no. Yo no lo veo, por lo menos. Y lo digo, y yo no entiendo por qué. A ver, en el ámbito de las finanzas, así, pues, es relativamente fácil ser austriaco. Pues, ganas dinero y ahí se entiende que el mundo de las finanzas es liberal. Ahora, el mundo de la política social es terrible. O sea, el debate de lo que es el Estado social, la política de bienestar, es terrible. Primero, normalmente no ganas nada, no ganas palos. ¿Qué? No solo llevas palos. Después tampoco es que te vaya especialmente bien otras cosas, simplemente es que se la llega a que tiene. No sacas ningún tipo de beneficio, o sea, no, ni moral, ni porque te hacen quedar como que, que estás en contra de los pobres, te hacen quedar como que estás en contra de ellos, cuando a lo mejor lo que quieren. A ver, yo una cosa siempre la digo, yo estoy en las cosas por el lado de los pobres, no miro a los ricos. Siempre, lo tengo muy claro. Porque yo entiendo honradamente, y mientras me encuentro contra él, que este es el mejor sistema para eliminar la pobreza. Y lo único que lo consigo es ser, y consigue la velocidad de mi Martina y mi mejor. Por eso yo defiendo este sistema, no es por defender a los ricos, que se saben defenderse solos. Pues, si yo hago estas cosas, sí es por defender honradamente esto. Porque, claro, este debate no lo veo yo en política social, pero se asume una serie de políticas que yo entiendo que han fracasado o que van a fracasar a medio plazo. Así que, yo sigo yendo todos los días, desde que soy pequeño, que hay no sé qué cuánto de exclusión, de la pobreza, o sea, gastamos miles de millones de euros en ayudar a la pobreza, y sigo viendo siempre el mismo mantra de que hay no sé qué, del umbral de la pobreza, que no sé cuántos miles de niños o millones de niños en el umbral de la exclusión. Entonces, ¿para qué gastamos todo este dinero? Según tus propios discursos. Estamos haciendo una cosa que está llevando a que todo el mundo siga tan pobre como siempre. Habrá que cambiar el sistema. Habrá que empezar a ver cómo podemos hacer otra forma. Pero eso ni siquiera se debate. Igual que la economía no se puede debatir algo, en esto no se debate nada. Y esto es lo que son las contradicciones que hay, ¿no? Por lo menos podrían. Tienen medios, tienen gente calificada, ¿por qué asumen críticamente el debate? Siempre en todos los debates vamos a la contra. Saquen ellos el tema y nosotros vamos a ustedes sí, pero un poco más lento. O estarán con la renta básica, pero no la sacan, sí, pero un poco más pequeña. No, claro, me dicen, no nos gusta eso. O no queremos esa cosa, queremos cambiar el sistema, queremos que, repito, mi objetivo es que haya pobres, no gastar más, que no haya ninguno. Yo moriría feliz si no queda ningún solo pobre aquí. Eso es lo que me gustaría a mí. Y hay otra concepción de España que yo creo que es la perdedora y creo que es la conservadora y la tradicional. Ahí sí estoy totalmente de acuerdo con el profesor Bastos. Y la verdad es que no hay visos de recuperar esa idea de nación, que es una idea de nación heredera de la corona y de la monarquía vieja, que entiende España de una forma, pues como es, territorios de agregación que se van uniendo y que tienen culturas diversas, lenguas diversas. Pero yo he hablado con alguien de Vox, al interior de Vox, y me dicen, a mí también me gusta la España foralista, pero no se puede hablar de eso. Entonces eso es un problema gravísimo, ¿no? Porque al final, paradojas de la vida, quien ha vencido ha sido el jacobinismo alrededor de una instrumentalización perversa de la nación que está generando muchos problemas. Por ejemplo, en Asturias, que no hay ni un solo partido nacionalista en el Parlamento, la pasada semana se ha prohibido utilizar el asturiano a diputados que no son nacionalistas, o sea, y que solo lo utilizan a lo mejor interpretando, porque tienen un concepto alternativo de la nación, y otra parte les ha prohibido el uso. Entonces, ¿qué están generando? Una máquina de nacionalismo, ¿no? Porque claro, desde que me lo prohíbes, cuando yo definitivamente ni tengo una idea de nación española alternativa a la tuya, es un debate muy, muy interno. Muy, estás planteando un tema muy interesante. Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque el problema es que la derecha acepta el concepto de nación.
que es otro concepto jacobino y liberal. Sí, 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 claro. Cuando antes los antiguos tienen... Porque la nación implica algo como que tiene que ser único, tiene que ser uno, y que todos tenemos que tener una cosa en común. Antes no había nada de eso, había fueros. Por cierto, los fueros son las leyes viejas. Creo que dicen de Perú. Dios, leyes viejas, no leyes nuevas. ¿No? Y era una idea que excluía a la nación, porque no era una nación, era lealtad a un rey, punto, que es lo que te gusta a ti. Entonces, tú podías ser de la forma que quisieras, tener tu rey, y estabas unido en el sentido de que estaban todos condenados para que el rey y punto. Pero tú, nadie te obligaba a hablar ni un idioma, ni a tener una educación distinta, ni a cualquier cosa, porque tenías tus fueros, tus leyes, tus costumbres, vivías conforme a ellos, y después, cuando había alguna cosa, pues ibas con el rey a lo que él te pedía. Pero no había este concepto unitario de todos. Pues claro, ser español, ¿qué es? Hablar español. ¿Y por qué? Y no por ser católico, como decía Menéndez Pelayo, ¿no? Porque tiene que ser de hablar español. Otro tipo de rasgo identitario. Otras naciones no se identifican por la lengua, se identifican por la religión, se identifican por la historia, se identifican por qué cosa, porque tiene que ser la... Claro, el problema es que después los nacionalismos periféricos copian el modelo español. No copian el modelo viejo. Y copian un modelo también jacobino de nación. Los catalanes, de hecho, copian imitando a España. Lo que hace España lo copian a Argentina. Y aquí también. Y aquí también, claro. La postura libertaria es claramente lo que defiende el principio de Liechtenstein, secesión municipal, es lo que defendía yo. Exacto. La independencia de Tui. Tui. Y no es izquierda, es de Tui independiente, que solo le di yo, no siendo alcalde, siendo alcalde no me atreví, pero antes de ser alcalde y después de ser alcalde lo sigo manteniendo, la secesión de Tui. Y el modelo de Liechtenstein. Y salió en la Voz de Galicia, justo cuando yo salí alcalde. Decía, el titular era, pues claro que no me importaría que Tui fuese como Liechtenstein, sí. Y parece que Feijóo se pilló un cabreo del 13 y le dijo al diputado de Tui, le dijo, oye, ¿qué tal por Liechtenstein? Eso es lo que, la postura liberal, o sea, es que estar en contra del derecho de secesión es estar en contra del derecho de libre asociación de las personas políticamente. Por lo tanto, para mí es muy difícil de encajar una postura liberal, o libertad era imposible, y liberal es muy difícil, haciendo de entrada una restricción gravísima a la libertad individual. Oiga, usted no se puede asociar políticamente con quien usted quiera. Eso de entrada. Entonces, eso es, pocas cosas más liberticidas puede haber que esas, ¿no? Estar en contra de entrada del derecho de secesión. Yo particularmente me gusta el modelo de Liechtenstein, derecho de secesión municipal. Y yo, y tú tiene 12 parroquias, y Liechtenstein 12 municipios. Entonces yo siempre decía, tú independiente con derecho de secesión a las parroquias. No, es que hay un punto, ya acabo. Hay un punto que es la idea de que toda nación tiene que tener un estado solo. Por ejemplo, Alemania, antes de 1800, eran 40 estados, pero no eran alemanes. ¿Quién no era alemán? Y próspero, y así después. Con dos guerras mundiales.